Y este 22 de abril se cumplen 19 años de la operación Chavín de Huántar y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, con buen criterio, ha decidido rendir un homenaje a los héroes de la gesta. La jornada del fin de semana será bastante emotiva, pues el fútbol peruano rendirá un homenaje por el 19º aniversario de la operación de rescate de rehenes Chavín de Huántar y el Día del Valor Militar. Invitar a todos los peruanos de Trujillo, de Piura, de Cajamarca, del Cusco, del Callao y de Moyobamba, así como de Lima, y los que están cerca que acudan al estadio este día, cuando corresponda, en el fin de semana, viernes o domingo, para que también participen de este homenaje a estos valorosos peruanos que hace 19 años y realizaron una operación militar que es orgullo de todos los peruanos. El anuncio se dio en una concurrida conferencia que contó con la participación de diferentes personalidades de nuestras Fuerzas Armadas. Y fue el almirante en retiro, Luis Gianpietri, quien evocó pasajes que ligaron a los rehenes con el fútbol. Sí permitieron el ingreso de un diario que tenía pura noticia deportiva. O sea, en deporte sí estuvimos más o menos al tanto de lo que estaba pasando. El diario de los rehenes. O sea, creo yo que eso sí nos permitió tener algún entretenimiento, por decir. De otro lado, el presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol se refirió a los partidos pendientes del campeonato. Estamos avanzando y es seguro de que